Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradeceros la presencia de aquí en la tenencia de Alcaldía de San Pedro. Me acompaña mi compañero Javier Mérida y también hoy queríamos presentar el torneo internacional de fútbol 7, de equipos formados por Cuerpo de Seguridad del Estado, de Policía, Policía Nacional, Bomberos, Funcionarios y también del Ejército, ¿no? Nos acompaña el hermano mayor del Nazareno, que siempre está colaborando con todas las actividades que se tengan en el municipio. Tenemos también a Brigada representante pues, de la Asociación también de Deportiva de la Legión, se dice así, a su orden, aquí estamos a su orden. Y Blas Carretero también, que es el organizador del evento. Bueno, la idea es que se desarrolle en los primeros días de septiembre, el 1, el 2 y el 3. Van a estar en los campos de Marbella, los campos de Arroyo, donde se va a celebrar pues toda esta serie de partidos. Ahora Blas pues informará de cuáles son los equipos inscritos y cuáles son pues más o menos los horarios y lo que se está esperando de este evento. Nosotros agradecemos a todos los que han colaborado en el diseño de esta actividad. Hay que decir que lo hemos retomado después de la pandemia, en un gesto también de la normalidad y de unos años que también se había dejado de hacer, y gracias al esfuerzo de Blas y de todo el colectivo, pues al final se ha conseguido sacar adelante. Con lo cual, pues invitamos a todo el mundo a disfrutar esos días, a que se pasen a ver a los demás equipos, que gane también el equipo del Ayuntamiento, que es lo que también estamos en Ayuntamiento de Marbella, que también es lo que estamos esperando. Si no, ya pues tendrán pues su sanción correspondiente, pero y la idea es a disfrutar de un encuentro entre diferentes administraciones, pasarlo bien y que tengamos un buen resultado. Así que buenas tardes a todos, gracias por vuestra asistencia. Pues sí, como ha dicho Manolo, le tengo que agradecer a lo que es a la Legión de Farnesio, al Brigada, tanto al teniente que no ha podido llegar todavía por las circunstancias que hay de tráfico, a Manolo Cardeña, concejal de Deportes de San Pedro, a Javier Mérida y a Juan Pedro, hermano mayor de la cofradía de Nazareno de Marbella y también presidente de la Asociación de Caballeros Legionarios. ¿Es correcto o no? Es así, ¿no? Bueno. Tengo que agradecer también a toda la Junta mía de Gobierno de la Asociación Deportiva Madina Ciniana por la gran labor que han estado colaborando conmigo para realizar este evento después de la pandemia, que gracias a Dios se ha podido hacer y organizar. Ha costado un poquito de trabajo, muchas horas. Por circunstancias, pues este año se va a jugar en Marbella, porque aquí se están haciendo los arreglos para una mejora del estadio municipal, para un bien, para el deporte. Pues entonces vamos a jugar en el Arroyo primero, si Dios quiere. Jugaremos el jueves por la tarde, se inaugura el campeonato, y el viernes empezaremos a las 9:30 de la mañana. Los equipos, el sorteo se va a hacer el lunes, porque hay equipos que me han llamado ya, que me están esperando lo que es para el sorteo, pero lo quiero realizar correctamente para que no haya problemas. Los equipos participantes es la Legión de Ronda, Farnesio, la Legión del Gran Capitán de Melilla, Selección de Policía Nacional, Policía Local de Melilla, Selección de Gibraltar, que son militares y policías, la Selección del Ayuntamiento de Benajaví, la Selección de Protección Civil de la Costa del Sol, Bomberos de Dos Hermanas, Bomberos de Málaga, que son, ahora explicaré una cosita, lo que es la empresa de seguridad del Estado, que son vigilantes que trabajan para las embajadas, trabajan también para sitios privados que están reglamentadamente dados de alta en el Estado, tanto en la gobernación civil y todo. Y creo que se me quedaba uno, pero no estoy muy seguro, y nosotros. En total son unos 9 equipos, 10 equipos, creo que he dicho. La suerte que tengo es que este año van a participar casi todos los campeones. Me ha costado traer a Málaga, porque venían de un campeonato que ha sido el Campeonato de Europa de Bomberos, y van a participar. Viene Dos Hermanas, que ha sido subcampeones de España. Viene también Gran Capitán, que es de Melilla, que ha jugado varios partidos en la zona y han quedado también campeones. Y la Policía Nacional, que han participado, han hecho una selección. Entonces, pues, aparte de jugadores, por las vacaciones y todo lo demás, pues, han jugado con policías locales y han quedado también campeones de lo que es el Cuerpo y Fuerza de Seguridad del Estado. Y Protección Civil, que la suerte que tenemos, que organizaron su equipo y también han quedado campeones. Que dentro de lo que cabe, va a ser un campeonato muy reñido,
y esperemos, como dice Manolo, que como no quedemos campeones, pues pasará la tarjeta roja a la mitad y algunos amarillas. Pero en fin, yo lo que quiero es que todo salga bien, ante todo haya una gran deportividad, que estemos disfrutando de este evento y dar las gracias, eso sí, a Manolo, a Javier y sobre todo al Ayuntamiento por la ayuda que hemos tenido en este campeonato y a todas las personas que han colaborado con nosotros para poder realizarlo. Gracias. Y Juan Pedro, si quieres decir algo, por favor. Pues nada, yo simplemente agradecer al Ayuntamiento esta iniciativa, pues que une un poco pues a equipos de todos los ámbitos de la sociedad y especialmente de la Legión, pues que es el campo que a mí más me atañe, porque me alegro mucho de que a través de estas pruebas pues haya contacto con la sociedad. Y bueno, sabemos que a la Legión la vemos en nuestros desfiles de Semana Santa, en las pruebas deportivas, 101 de ronda, y que esta prueba deportiva se cree con el ánimo de que todos estos colectivos se puedan interrelacionar y vengan a Marbella y tengan ese contacto social, pues felicito a Blas y al Ayuntamiento que está respaldando esta iniciativa por haberla tenido y que, bueno, pues me alegro mucho de que esas relaciones, esos lazos de unión y amistad de la Legión, la Fuerza Armada con su ciudadanía, pues es muy importante que se realice. Muchas gracias. Bien, en primer lugar, buenos días a todos. Las palabras son mutuas, tanto de cariño como de respeto. Para nosotros el compartir este tipo de iniciativas, como tú bien has dicho, ya bien sea en torneos, bien sea a través de nuestra queridísima Semana Santa, es una oportunidad magnífica de acercarnos a la sociedad a la que servimos y con la que compartimos tantos lazos y valores. Así que esperemos que en un futuro poder seguir participando en este tipo de actos y de iniciativas y deseando que llegue el día para poder pasar una mañana de confraternización y acercamiento para, como he dicho, con la sociedad con la que servimos. Que muchas gracias por invitarnos y ya saben que nos tienen ahí en ronda para lo que necesiten. Sí, con permiso. Una cosa, quiero hacer entrega a través de la asociación nuestra, lo que es la equipación que se le ha donado a la Legión para poder participar en el campeonato. Entonces me gustaría que Manolo, Javier y Juan Pedro se la hicieran entrega al teniente, caballeros. Con mi vida para también. ¿Dónde está Toby? El Toby salió corriendo. Tenía varias cosillas que hacer. Gracias, colaboración de Fruta de Radio, VO y ¿cómo se llama? Toby. Y una aportación nuestra también para poder hacerlo. Bueno, pues sin nada más, Manolo, se despide esto, que el sábado es la semifinal final, el Arroyo primero, ¿vale? Nosotros vamos a echar una cervecita si queréis.